Chicos, la última vez que pasó por aquí, los señoritos de Yandere y Senpai terminaron altamente borrachos y liándola muy parda en Turbo Digimon. Y en este caso le toca un personaje muy icónico del canal, el señor Super Mario, donde hemos estado jugando un montón de Super Mario Maker, seguimos jugándolo y hemos echado un montón de partidas de juegos random, como en la vida de un comba y demás. Así que bueno, yo creo que era hora de que Super Mario se enfrentara a Turbo Digimon. Así que sin más, chicos, bienvenidos de nuevo a Turbo Digimon. Vamos a estar jugando niveles de la comunidad de esos que están súper chulos y a ver qué sale de aquí. Hola, chicos, bienvenidos al primer nivel llamado algo MLG, ¿vale? En el cual vamos a lanzar a Mario por una especie de túnel por donde vienen un montón de cosas extrañas y tenemos que dirigirnos nosotros. Así que, Mario, full speed, vámonos. Vamos, Mario, Mario, vamos. No, cuidado. Yo no veo nada, no veo nada. Métete lento, ¿qué está pasando con la cámara? ¿Pero qué locura es esta? Oh my god. Vale, yo creo que lo suyo sería ir por el centro todo el rato, pero lo que pasa es que me cuesta bastante, vale. Ahora vamos a hacer desde la cámara del vehículo, que también es complicado, es que cuesta mucho llevarlo a toda velocidad. No, oh god, me ha salido volando, vale, no, otro intento, que no pare. Vale, es full speed, pero sube la cámara, por Dios, pero ¿qué está pasando? Este va a ser una locura. No a toda velocidad, sino con un poquito de velocidad, ¿vale? Para poder conducirla, gira, derecha. Pero Mario, por tu vida. Mira Mario. No. Oh, god. Guay. Oh my god. Vale, ahí vamos bien. Vale, la moto si me gusta. Estamos comiendo más humo que. Vale, seguimos por ahí. Oh, ojo. Vamos tumbando. Cuidado, Mario, que ya gira. ¡Oh! ¡Dios! Nada más, un poquito, giramos. Ay, la buena. Llegamos, chicos. Vamos a llegar al final. Vamos, podemos. Sí. Giramos, no mucho. Con calma. ¡Sí! ¡Estamos en el final! El final era comerme una mina. Va, chicos, vamos con un nuevo nivel llamado Tower Goal, que yo creo que lo que tiene que hacer nuestro pequeño Mario es ir y saltar al edificio de enfrente. Así que vamos a hacerlo. Él va solo. ¡Vamos, Mario! ¡Caemos en ti! Tenemos que caer ahí. ¿Caemos? ¡Guau! Estaría guapísimo. ¡Ojo! Estaría chulísimo caer dentro, ¿eh? ¿De qué manera lo podemos hacer? Es que yo creo que aunque nos tumemos ni a full speed. Igual con el full speed llegamos. ¡Vamos! No, se va a quedar a las puertas, chicos. ¡Qué mala suerte! Otra vez. No, gone. Y Mario se acaba de estampar. Madre mía, la moto. Mira, Mario. Y la rampa no la veo. Así que dos de velocidad, chicos. Yo creo que así podemos llegar. ¡Vale, Mario! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Casi full speed! ¡Ojo! Me he pasado, chicos. Vale, ya que con esto nos hemos pasado, vamos a poner de nuevo la moto. Igual a la moto le faltaba ese plus de velocidad. Ahí tenemos a Shuriken. Estamos en la character cámara. Ahí estamos. Vámonos, Mario. Vámonos. Se pasa, chicos. ¡Suéltate, Mario! Bueno, igualmente da igual. Bueno, realmente creo que consistía en simplemente pasar el edificio. Lo hemos conseguido. Bienvenidos a un tercer nivel llamado Big Air Combo, ¿vale? Lo que consiste es lanzarnos a lo loco. Así que es lo que voy a hacer. No me lo pienso. Es saber hasta dónde llegamos. Yo creo que está mal porque. Bueno, vale, todo bien. ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Oh! La primera ya hemos llegado al último. Ay, al primer intento ya me lo paso, hombre. No. Yo creo que el reto aquí consiste en ver con vehículos ridículos hasta dónde llegamos. Yo ya con esta motillo. Vamos bien, aparte subidos. Ahí, la parte. No. Más velocidad. Así. Pero venga, vamos a ver. ¡Ahora! ¡Vámonos! ¡Vámonos con la scooter! ¡No, Mario! ¡No! ¡Pero cógete! ¡Cógete bien, Mario! ¡God! Vale, creo que debíamos de ir un poco más como una persona normal. Espaldas, creo que es como todo el mundo debería de ir. Se está comiendo el asfalto. La moto ni se gira, madre mía, qué destrozo. Con calma, a ver dónde llegamos. No te comas el suelo, vale, ahora sí estamos encaminados. ¡Vamos, Mario! Ya, pero ¿dónde llegamos con la moto? Bueno, un 60 no está mal. Uy, sí, 60, pero guay. Vale, con el Tumblr. Vámonos con el coche hipster. ¡Vámonos! Madre mía. Bueno, chicos, vamos a Bus Jump, ¿vale? Que consiste en saltar buses. Este creo que sí que está muy bien el tema de ir con el quad, porque creo que es lo típico de montarse en un quad y saltar un par de buses. Así que vamos para allá, Mario, vamos. Lo que pasa es que a este quad le falta bastante velocidad. Dios, se come. Superman a tope. En plan, he cogido. Esto sí. Vamos, Mario, vamos. ¡Toma ya! Me lo paso. Fuck this. Oye, Mario, ¿tú crees que podemos pasarnos estos con el coche de la película de Mad Max? Ahí, enganchado al tubo de escape. Vámonos. Este también creo que corrió un montón, ¿eh? Vamos. ¡Ojo! Aparte, este creo que es perfecto. ¡Ojo, la mina! ¡Uy! Casi pillamos la mina, ¿eh? Pero este casi lo hace perfecto. Vale, tampoco puede faltar el intento con el coche pájaro. Este es mítico. Vale, el coche pájaro no creo que... Es que además se va... ¿Vamos?
Si salta tres ya, mírate a justo en el tercero, rip. Hola chicos, bienvenidos a Car Volcano, que es un volcán donde, bien estáis viendo, no paran de salir coches como a comernos, ¿vale? What the fuck, tengo que meterme ahí, ¿en serio? Ahí, pues bueno, vamos a hacerlo con el coche pájaro, así para probar tranquilamente. No, a la mina, no, a la mina, no, a la mina, no. A la mina no, motherfucker, a la mina no. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. What? Ahí, mira, en la parte de atrás, como si la cosa no fuera con él. Vale, vale, Mario, vamos, vamos. Es muy hardcore, ¿eh? Es muy hardcore este nivel. ¡Vamos! ¡Dios, es lo primero que va a tocar! ¡Creo que es lo primero que va a tocar! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos! ¡What! ¡Dios, chicos! ¡Mira que se lía! ¡Es como un torbellino! ¡Sin parar de coches! Vale, de nuevo, de nuevo, de nuevo. Vale, Mario, vamos a verlo desde aquí, desde esta perspectiva, ¿vale? ¡Ahí enganchado la Burger King Ball! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Wow! ¡Dios! ¿Dónde está Mario? ¿Dónde está? Acabo de ver la cabeza ahí. ¿Me queréis decir si este nivel o no es una maldita locura? Vale, este me ha gustado, esta perspectiva creo que mola bastante. Lo que pasa es que me gustaría cambiar el vehículo, chicos. Vamos a ponerle el camión de bomberos. Este sí, pero vamos a ponerlo arriba. Vale, Mario, aguanta, 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 aguanta. Chicos, se viene. ¡Dios! ¿Dónde está Mario? La cabeza está ahí. Mario, tu cuerpo se ha visto trambólico, ¿eh? ¡Aguanta! Aguanta, aguanta, chaparrón, Mario. ¿Cuánto chaparrón, Mario? No sé dónde estás. Creo que ha salido volando, Mario. Creo que la cabeza está por ahí volando. ¡Sí, saqué yo la cabeza! Chicos, ¿es esto la cabeza de Mario? ¡Es el cuerpo! ¿Eso es el cuerpo y la cabeza? Madre mía de Dios. Chicos, vamos a un nivel que la verdad es que me apetece también jugarlo. Consiste en conducir también un coche o lo que lleves. Y tenemos que llegar a la parte final. Yo diría que este está bastante bien para llevarlo porque no es muy complicado. No, ¿verdad? ¿Ves? No, no, no. Vale, tenemos que aguantar y llegar como al final. El tractor está muy bien porque lo podemos manejar bastante bien. Además, aquí podemos coger turbos. Vale, ves, lanzate. Mira, mira cómo se coge el turbo. Vale, ojo, ojo, si lanzate mucho. Vale, ves, vamos, 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 vamos. 300 puntos que llevamos. Genial, ahí, encima hacemos. No, man, pero ¿cómo te chocas ahí? Vale, esto se merece, chicos, buen coche. O sea, no podemos dejar a Mario ahí. Así que vamos a ponerle este está bien. Este creo que es el perfecto para este tipo de carreras. Desde dentro, Mario, vamos, 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 Mario. Vale, conducimos con tranquilidad, con calma, ponemos la cámara así. Perfecto, este sí es bueno. Aparte, este parece que se conduce bastante bien. Vamos a coger el turbo. Vamos, un turbo, cogemos otro. Este no va a poder conmigo, Dios, Dios, yo muy lanzadísimo. ¡Vamos! Pero ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie. ¡Oh, God! No ha salido todo bien como yo quería. Vale, vamos a lanzarlo de nuevo. Vale, ahora sí, Mario. ¿Aguanta? Este mola un montón. Esto, después de este tipo de pistas, mola un huevo. Vale, lo que voy a hacer ahora, chicos, es intentar esquivar. No, 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 se me ha ido de madre. Se me ha ido de madre. Tenemos que conducir un poquito más calmado. Ahí, full speed. Salimos a tope. Qué hostias. Vale, corre, 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 corre. Ahora no nos puede parar. Voy a intentar, sin que se me vaya de madre, no meterme en el turbo ese y comerme aunque sea las vallas estas, pero. No, 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 no. No, que las vallas nos destrozan, chicos. Estamos encima del coche, tenemos que aguantar. Cogemos los turbos y vamos a pillar esa rampa de allá. A ver hasta dónde llegamos. 100 puntos. Vale, Mario, vamos. 200. Vamos. Bueno, si hacemos aquí un esquive épico. ¡Ojo! Vale, además vienen coches por ahí. ¡Gira, gira, gira al máximo, Mario! ¡Lanza con todas tus fuerzas! ¡No te caigas! ¡Vuélcate! O sea, no te vuelques. God. Pobrecito. Bueno, chicos, espero que os haya gustado. Si estáis quejando, vuestros focales me ayudéis muchísimo. Y que espero que paséis un lunes muy, pero que muy genial y fabuloso. Que nos vemos. Un abrazo muy gigante. Y hasta la siguiente. ¡Fucón!